Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben que la información política administrativa les sirve porque al estar muy bien informados van a tomar decisiones acertadas cuando toque. Por ejemplo, 2018, marzo de 2018, mayo de 2018, elecciones para el Congreso de la República, senadores y representantes nuevos. Otros habrán de repetir, pero ustedes decidirán si habrá nuevos y si repiten otros. Van a premiar o van a castigar con su voto, porque ustedes saben que cuando decidan en las urnas van a escoger a los mejores representantes y senadores de la República. Ojalá los mejores, que le den al Congreso de la República el nivel que se merece, porque lamentablemente hoy ante la opinión tienen un nivel de favorabilidad y de desconfianza, un nivel de favorabilidad muy bajo y de desconfianza muy alto. Y también serán las elecciones presidenciales el año entrante, así que están invitados permanentemente a pensar mucho en ello. Doctor Orfanelli Henao Giraldo, hoy miembro de la Dirección Nacional Conservadora, exdirectora del INPEC Regional Antioquia, exdirectora de las cárceles El Buen Pastor y El Pedregal, fue diputada de Antioquia y exalcaldesa de Alejandría, alcaldesa en dos ocasiones. Bienvenida a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, Roger, y obviamente para toda la audiencia que hoy nos escucha en este gran programa. ¿Qué montón de cartones tiene usted? De pergaminos, excelente, maravilloso. Por eso es que invitamos a gente como usted. Antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre la crisis humanitaria en las cárceles del país, especialmente en la de Bellavista, aquí en Antioquia. Pero también vamos a hablar un poquitico de política, porque eso es supremamente importante desde el punto de vista de lo que les planteé hace un instante. Antes de entrar en ello, ayúdeme con esto. ¿Es importante o no es importante que la gente tenga claridad mediante buena información de lo que es lo político? Sí, fundamentalmente. Yo creo que hoy podemos tener esos grandes medios, las redes sociales que mantienen a las personas actualizadas. En tiempos atrás, pues la gente realmente no sabía por qué votaba. Yo creo que hoy la gente está lo suficientemente informada, capacitada y mucho más inquieta de la que teníamos ahora 10 o 15 años. Pero sí les voy a pedir un favor, como siempre, mucho cuidado. No todo lo que se diga en las redes es verdad, porque lamentablemente hay personas que no están bien calificadas, hay personas que opinan porque simplemente se les vino a la cabeza opinar y a veces son irresponsables. Entonces ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Fundamental, porque también encontramos en el Congreso, en la Asamblea, digamos, gente debatiendo, pero debatiendo temas sin fundamento, por llamar la atención, por verse en los medios, y yo pienso que eso es fundamental, esa aclaración, y sobre todo pues hay que concientizar mucho a la gente esa, porque que no es el que más hable más duro ni el que más grite, sino el que realmente haga debates con mucha responsabilidad y con conocimiento de causa. Y no es el que más opine. Bueno, empecemos con información. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que tumbe los artículos 53 a 57 del nuevo Código Nacional de Policía, que señalan el deber de pedir permiso a los alcaldes para protestar y que les permite a los alcaldes disolver cualquier manifestación que supuestamente esté causando alteraciones a la convivencia y a la armonía social. En concepto del Ministerio Público, estos artículos debieron ser debatidos y aprobados por una ley estatutaria y lo que se hizo fue aprobarse mediante una ley ordinaria. El presidente Juan Manuel Santos negó la posibilidad que la Procuraduría General de la Nación participe en los procesos que adelante la Jurisdicción Especial de Paz, propuesta que había sido presentada por el procurador Fernando Carrillo Flores. El presidente Santos dijo que es importante que la Procuraduría esté al frente, que esté al tanto de lo que pase en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no hace parte de los acuerdos firmados con las FARC. 1.400 niños y jóvenes de Medellín
llegaron nuevamente a las aulas de clase en desarrollo del programa En el Colegio Contamos con Vos, adelantado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Estos niños y jóvenes habían sido parte de los desescolarizados, no habían querido ir a estudiar, y entonces el alcalde empezó la campaña desde septiembre del año pasado hasta enero de este año, y se logró que 1.400 niños fueran convencidos y regresaran a las aulas de clase. Terminamos diciendo que la alcaldía de Río Negro, mediante decreto, prohibió la fabricación, distribución, comercialización, uso y, por supuesto, el transporte de artículos pirotécnicos, porque estos están causando grandes males a la sociedad de este municipio del Oriente Antioqueño. El año pasado, de acuerdo con la campaña adelantada por la administración de Río Negro, se pasó de 11 personas lesionadas a solo 3. Eso espera el alcalde de Río Negro, que bajen ostensiblemente los lesionados con pólvora. Especialmente hace un llamado a quienes gustan de tirar globos al aire, especialmente cargados con pólvora, porque estos están cayendo sobre viviendas y sobre fábricas, causando grandes destrozos y problemas económicos. De Sinergia Informativa, para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Un mensaje y regresamos. El defensor nacional del pueblo, Carlos Alfonso Negret, después de una visita que realizó a la cárcel nacional Bellavista, se dio cuenta de la situación indigna en que están viviendo más de 5.000 internos en esta cárcel, repito, que queda en el municipio de Bello. Dijo que iba a solicitar a la Corte Constitucional que la cerrara. Este día, ya 7 de... en febrero ya mandó la carta a la Corte Constitucional solicitando que se cierre la cárcel Bellavista. Doctora Orfanelli Henao Giraldo, usted que fue directora del IMPEC Regional Antioquia, que fue directora de las cárceles El Pedregal y El Buen Pastor. Lo primero es, ¿tiene razón el defensor al sentirse apretujado por esa indignidad en que viven los presos? Claro, obviamente que tiene toda la razón, porque hace bastantes años que se viene viviendo esta situación de hacinamiento, de violación a los derechos humanos, de maltrato de los internos en Colombia, porque no es en Medellín. Acá. Y obviamente que el tema de hacinamiento es uno de los grandes problemas, porque después del hacinamiento, pues yo creo que se vienen otros muchos más problemas que son causa de esa misma situación. O sea, violación de otros derechos fundamentales como el de la salud, por ejemplo. De la salud, el de la alimentación, porque o sea, cuando realmente yo estoy atendiendo un número más grande al que estamos preparados, se van a generar todas estas otras grandes dificultades. Y el derecho a la vida, porque hemos visto cómo algunos internos han muerto, dicen muchos, pues obviamente por las precarias condiciones de salud y de alimentación en que viven, y por la poca atención médica. En fin, entonces digamos que eso es una verdad de perogrullo. Todo el mundo sabe la situación en que viven los internos en las cárceles del país con ese hacinamiento tan grande. El de Bellavista es del 283%, imagínense. Pero de ahí a decir que se cierre la cárcel, eso no es como muy extremo por parte del Defensor Nacional del Pueblo. Claro, totalmente, totalmente extremo. Además, pues yo pensaría que así el defensor sea relativamente nuevo, no puede decir que desconoce esta problemática que es nuevo para él. Yo creo que esto no es un problema nuevo, esto es un problema de mucho tiempo, y yo creo, Roger, que nos ha tocado en muchos temas contigo, sí. Tú lo has denunciado muchas veces, de este gran problema que tienen las cárceles en Colombia, muy especialmente la de Antioquia y mucho más Bellavista. Entonces, no es algo nuevo, y bueno, me parece las visitas
cosas que él está haciendo a todas las cárceles supremamente interesante, pues yo creo que es mucho más interesante que haga propuestas objetivas, lógicas y viables, realizables, de cumplir, porque hoy pues está haciendo una propuesta que sabemos, todos sabemos que no es viable, no tenemos para dónde llevar, todas las cárceles de Colombia están totalmente hacinadas, no hay para dónde llevar internos. Lo otro, no solamente es eso, sino que un porcentaje muy alto son sindicados que están en este momento en procesos permanentes. No es viable usted traer desde Boyacá, desde Santander, desde Bogotá, está trayendo a las personas a los sindicados no condenados. No condenados. Exactamente. Porque ese es otro aspecto, pero eso lo vamos a tocar enseguida. El que tiene que ver con la reforma al código penitenciario y carcelario. Hay una nueva ley, creo que es la 1709, si no estoy mal, que reformó la ley 65 del 93. Que obviamente buscaba solucionar de manera integral el problema, ni siquiera pensando en más construcción de cárceles, sino por ejemplo eso, evitar que a las cárceles como Bellavista ingresen sindicados o sospechosos y no condenados. Pero enseguida vamos con eso, porque lo primero es que veamos estas imágenes precisamente de una de las visitas de Carlos Alfonso Negrés, defensor del pueblo, en el que sí se ve la situación lamentable, no solamente del hacinamiento, sino además del riesgo que están corriendo algunos internos por las construcciones inestables de algunos de los patios. Veamos. Tras un estudio realizado al patio 2 de la cárcel nacional de Bellavista, el INPEC anunció que en los próximos días será desalojado y demolido este lugar que presenta graves fallas estructurales. Pero también ya el DAGRED habló de los grandes problemas estructurales que tiene el patio 2. Dicen que ese patio hay que demolerlo, pero también está el patio 4. Y finalmente termina una vulneración de derechos humanos y una cárcel nacional de Bellavista totalmente deteriorada. La problemática se agudiza, pues aún no ha sido entregado el patio 5, que también había sido evacuado para su reconstrucción debido a las fallas que también presentaba. En octubre del 2016 se cumplen 2 años de haber desalojado el patio 5. Con 1.700 personas que habían en esa época. Ya pasaron más de 2 años, el patio 5 aún no lo entregan. Están hablando de que posiblemente va a ser en marzo. Desde la Defensoría del Pueblo Nacional se habla del cierre inminente de la cárcel Bellavista por los problemas locativos que presenta. La pregunta es, ¿dónde van a ir a parar los 5.200 reclusos que permanecen en este centro penitenciario? Sí, una pregunta, Duger, ¿dónde irán a parar? Más construcción de cárceles, pues sería como ideal eso, pues como para que haya más espacio para menos internos, pero eso es como complicado. Es complicado y son inversiones muy altas, mientras hoy pueden hacer inversiones dentro de las mismas cárceles que hoy existen. Yo creo que es fundamental, independiente del tema de prevención, yo creo que más estar pensando en construir más cárceles es pensar cómo vamos a prevenir el delito, cómo vamos a darle oportunidad a todas las personas, porque obviamente las personas que hoy se encuentran en las cárceles no son porque nacieron así con esta problemática, sino porque realmente la misma situación los ha puesto a delinquir. La misma sociedad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Creo que era Rousseau quien decía eso. Es prevenir el delito. Pero una cosa bien importante que quería decir acá, más que más cárceles, es una, digamos, reforma, una política criminal nuestra y la reforma al código penitenciario y carcelario. Por ejemplo, el hecho de que la gente que pague, digamos, cierto porcentaje de cárcel ya pueda irse para su casa, por ejemplo. Eso está en el código nuevo, ¿cierto? El hecho de que no se les dé la casa por cárcel con medidas de aseguramiento, sino que se le, perdón, la cárcel, sino la casa por cárcel mientras se investiga, mientras se le imputa y mientras se investiga y se hace juicio. Claro, Roger, mire que tenemos personas que han pagado hasta 3 años y más de cárcel para luego salir totalmente inocentes. Yo creo que aquí pues realmente hace mucha falta coherencia. Y lo otro que yo creo que es fundamental y ese llamado de atención es para el gobierno nacional. Yo siento un gobierno, un congreso llamando la atención y aprobando incremento de penas y incremento de delitos, pero no trabajan en coherencia con el INPE, que yo creo que esto tiene que ser de la mano, tiene que trabajar de la mano.
bueno, porque ellos aumentan delitos, aumentan carcelaciones, pero no se dan cuenta que no se tiene la infraestructura. Entonces no se trata de eso, yo creo que se trata de trabajar muy coordinadamente, de trabajar interinstitucionalmente, ambos pensando en, hombre, quién pone el delito y quién lo administra, sí. Cómo vamos a hacer un trabajo serio y de verdad de cumplimiento, porque estamos en peores condiciones, cada sí. día la situación, en vez de mejorar, y lo que tú decías ahorita, mire que inclusive el código penitenciario lo reformaron con ese ánimo, pero nada ha pasado. Exactamente. Nada ha pasado porque no tenemos. Y como sobre este tema parece llover sobre mojado, porque todo está claro para todo mundo que no pueden vivir los internos de Colombia en esas precarias condiciones en que viven, en ese estado de violación permanente de sus derechos fundamentales, y que debe hacerse algo. Vamos a dejar este tema por ahora aquí, pero también un llamado a atención para terminar a los medios de comunicación y a la sociedad, porque cuando se aprobó la ley 1709 de 2014, que es la reforma al Código Nacional Penitenciario y Carcelario, ley 65 del 93, podrían quedar por delitos no graves como inasistencia alimentaria, por ejemplo, como prevaricato, ¿qué más leo yo por aquí? Delitos que no son considerados de peligro para la sociedad, podrían quedar 7.000 personas en libertad desacinando cárceles e inmediatamente la sociedad y los medios de comunicación pusimos el grito en el cielo. Entonces, ¿un comentario final, cortico? No, yo pienso que, o sea, tú tienes toda la razón en estos temas. Yo creo que esa no es la única manera de sancionar y de castigar. Hay muchas otras alternativas y de pronto hasta más fuertes, porque yo creo que estos delitos, pienso yo, se pueden castigar con otro trabajo social, con aportándole a las mismas comunidades. Yo creo que es falta de verdad de que hoy el Ministerio de Justicia y el gobierno se concentren un poco más en esta gran población y que es muy alta en Colombia. Muy alta. Esta es Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Vamos a unos mensajes, pero antes la frase que creo que es pertinente, doctora Orfanelli Henao Giraldo. La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política. Abraham Lincoln. Súper. La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política. Abraham Lincoln, ¿qué piensa usted de eso, Orfanelli Henao Giraldo? No, o sea, yo pienso que es lo más sabio, porque efectivamente hoy creemos ser muy estrictos y estamos haciendo todo lo contrario, donde tenemos unos internos que están saliendo mucho más resentidos y lo que están aprendiendo dentro de las cárceles es una cosa impresionante, porque objetivamente no estamos cumpliendo con la labor como tal, que una de las labores fundamentales del INPE es resocializar. O sea, tú estás castigado porque perdiste la libertad, pero el papel del Estado es resocializarlo, es que salgas mejor persona, que tengas tiempo de reflexionar, y efectivamente no lo es. Entonces uh-huh. esta sanción que le estamos dando hoy a las personas será la sanción realmente que los va a mejorar o que los va a empeorar. Yo creo que porque por eso se habla mucho por ahí de la universidad del delito, la cárcel, la universidad del delito, porque no permite en las condiciones actuales que haya verdadera resocialización, sino resentimiento, dolor, y realmente no está cumpliendo con los objetivos de disuadir y persuadir para no cometer delitos. Comentario rápido, que a esta hora hay un incendio en una de las bodegas de ron de la fábrica de licores de Antioquia, pero el gerente de la FLA, Iván Correa Calderón, ha dicho que por lo menos la producción no se ha visto comprometida. Ya pues reaccionaron, incendio, no producción comprometida. Orfanelli Henao Giraldo fue, recordemos, alcaldesa de Alejandría en dos ocasiones, fue diputada de Antioquia, ya dijimos que fue directora regional del INPEC y de las cárceles del Buen Pastor y de El Pedregal, ¿sí? Y ahora es miembro del Directorio Nacional Conservador y aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Claro que sí, Roger, ahí estamos en el proceso. Yo pienso que los que nacimos para servir no somos capaces nunca de dejar este papel, teniendo en cuenta hoy la crisis
que tenemos hoy de los partidos políticos, de los políticos. Bueno, yo creo que más de los políticos que de los partidos, porque los partidos como tal y la filosofía, sí, y su visión son interesantes y tienen buena, o sea, la mejor intención, pero las personas somos los que no hemos hecho el trabajo bien hecho. Exactamente. Entonces es una responsabilidad que tenemos hoy muy grande y yo creo que el hecho de que estemos en una crisis no nos puede dar miedo. Yo al creo contrario. Que al contrario, tenemos que ponerle a esto mucha más responsabilidad. Tenemos que trabajar con mucho más entusiasmo y tenemos que demostrarle a nuestras comunidades que... Y convencernos. Convencerlos de que no todos son malos, de que aquí hay gente buena, que hay gente que quiere trabajar, que obviamente entendemos que muchas veces nos... Y que quiere utilizar la política para servir, que es lo que usted ha dicho en síntesis y es lo que siempre decimos acá, la política para el servicio, la política para el interés general, para el bienestar general, para brindar dignidad humana, en fin. Entonces les toca a ustedes convencerlos, porque hubo una... En noviembre del año pasado creo que fue una encuesta que, ojo pues, ponía al Congreso de la República por debajo de las FARC. ¿Puede usted creerlo? En credibilidad y confianza de la gente. La verdad es esa, es increíble, pero eso es la imagen que hemos dado con todo, porque yo creo que cuando todos los días escuchamos los temas de corrupción, cuando escuchamos todos estos temas, obviamente pues nos va a desanimar. Yo pienso que la desconfianza es total. Entonces tenemos una tarea muy fuerte, pero también es la invitación para todos las personas que contribuyen, porque es que todos hacen parte de este proceso, es la gente quien vota. Y también cuando hay corrupción, está involucrados los privados, está involucrado el civil. Si ellos no estuvieran involucrados, ni los políticos, ni los que tienen los cargos podrían... Peca tanto el que peca por la paga como el que paga por la peca. Así que no venga pues el sector privado, que ya está más que demostrado que hace parte de esa corrupción. Entonces, nosotros que somos los que tomamos decisiones en las urnas, seamos inteligentes, inteligentes y calificados, empecemos a ver quiénes pueden ser las personas a quienes llevemos al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a la Presidencia de la República. Su fórmula. Para la Cámara de Representantes y del Senado. Usted, Cámara de Representantes y Senado. Senador Juan Diego Gómez. Sí, él es hoy senador de la República. Él es hoy senador actual, sí. Y, por el Partido Conservador. ¿Y cómo ve la posibilidad? ¿Cómo la está viendo? No, muy bien, sí. La verdad, yo creo en mis procesos. Yo siempre he hecho la política con mucha tranquilidad, no compro votos, eso sí lo tengo muy claro. Ajá. Lo hago con mi trabajo, con mis acciones, y la verdad, yo empiezo estos procesos con mucha tranquilidad y tengo que decirlo, he sido exitosa en los procesos de elección popular. Qué bueno, pues que la miren, mírenle ustedes, aquí van a empezar a ver este año muchas personas como Juan Elienado Giraldo, de todos los partidos, de todos los movimientos políticos, que estén aspirando al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a la Presidencia de la República, para que ustedes tomen la decisión inteligentemente. Doctora Orfa Nelly Henao Giraldo, voy a reportarlo rápidamente, exalcaldesa de Alejandría en dos ocasiones, exdiputada de Antioquia, expresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, exdirectora del IMPEC Regional Antioquia, exdirectora del Pedregal y de El Buen Pastor. Y hoy miembro activo del Directorio Nacional Conservador y aspirante a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2018. Gracias por estar con nosotros. No, a ti muchas gracias y a todos los que nos escuchan. De verdad que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad por venir. Gracias a ustedes, amables, inteligentes, interesantes y calificados televidentes. Recuerden que participando con conciencia vamos a elegir a los mejores y vamos a construir el país que nos brinde felicidad a todos, sin que haya ningún remordimiento. Así de sencillo. Recuerden además que la franja informativa en Colmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia en Colmovisión Noticias. A las 8:30 nos cogió la noche. Muchas gracias. Chao.